359 días fueron los que se ausentó Pedro Castillo de las aulas en el 2017, el mismo año en el que lideró la huelga magisterial que afectó a 1,500,000 de escolares a nivel nacional y que fue declarada ilegal por el Ministerio de Educación. El comercio accedió al reporte de las licencias que solicitó el aspirante al sillón presidencial a lo largo de su carrera como docente de primaria. Son en total 12 permisos concedidos, 3 con goce de haber y 8 sin este beneficio, que suman un total de 407 días. Este diario también llegó hasta el caserío de Puña, en Tacabamba, donde se encuentra la institución educativa número 10465. Este es el colegio en el que Pedro Castillo se ha desempeñado como docente. Según información del Minedu, el profesor ha solicitado 11 licencias a Loja del Chota. Sin embargo, hace poco solicitó una última para poder realizar sus actividades como candidato a la segunda vuelta. El 2017 fue el año en el que el profesor se alejó más tiempo del Colegio de Puña, un centro de educación primaria ubicado a 6 horas de Cajamarca, hecho de adobe y calaminas, que funciona en condiciones precarias. Sí, sí, hay paredes rajadas, como lo estamos viendo ahí por ahí, diferente, el techo está estorallado, también está, las vigas, como lo ve, está todo rompido, las vigas también, eso, mucha necesidad para nuestra institución, que falta. El comercio comprobó el estado en el que se encuentra la institución, que alberga un promedio de 60 escolares, pero que ahora permanece cerrada por la pandemia. No hay una buena calidad de los servicios básicos, tienen mala conexión a internet e incluso se han acondicionado cuartos para que algunos profesores pasen la noche por lo alejado del lugar. A pesar de que los niños de ese colegio no recibieron clases los 79 días que duró la huelga magisterial, el profesor Castillo pidió licencia para ausentarse 80 días más y no cumplió con la recuperación de clases en su totalidad. En total, sumaron 5 meses y 4 días los que dejó de dictar clases en aquella ocasión. Con licencia, debe haber afectado a sus alumnos, porque siempre la SUGEM se demora tiempo para poner un reemplazo. La UGEL Chota recién pudo contratar a un nuevo docente para los alumnos de Castillo a partir del 2 de octubre de ese año. 2 semanas después de que el profesor solicitara la licencia. Poco se sabe sobre lo que realizó el candidato presidencial en esos meses. Hay reportes que lo ubican celebrando su cumpleaños en Huánduco, así como sosteniendo una reunión en Junín con el fundador del Partido de Perú Libre, el sentenciado Vladimir Cerrón. Para realizar otras actividades sindicalistas en las regiones del país, Castillo se ausentó de su trabajo, aunque nunca solicitó licencias por ese concepto. No le correspondía, debido a que nunca perteneció a un sindicato formal. Si el Ministerio de Educación no certifica ninguna licencia sindical con goce de haber, esa información es correcta, porque para tener licencia con goce de haber por motivos sindicales, él tiene que ser dirigente de un sindicato formalmente reconocido por el Ministerio de Trabajo. Para el director regional de educación de Cajamarca, José Presbítero, las licencias que solicitó el docente por motivos personales pueden haber estado destinadas para estas otras actividades. El problema está de que la misma norma le permite tener una licencia por asuntos particulares, que es particular, no, ahí no es el mismo motivo, ¿no? Puede él utilizar su tiempo.
Sin embargo, para el viaje que realizó a Bolivia en el 2018 para participar en eventos como sindicalista, Castillo no solicitó ningún tipo de licencia a la OGEL, pese a que se ausentó en días de clase. Su reporte migratorio registra que viajó a ese país del jueves 10 al domingo 13 de mayo de ese año. La primera instancia en cual él debe presentar las solicitudes de licencia es al director de su institución educativa, y el director tramita esto a la unidad de gestión educativa local de Chota, ¿no? De la provincia de Chota, donde él pertenece. Bueno, como lo habrán manejado las direcciones anteriores, los directores anteriores, pero lo que yo tengo conocimiento, desde mi gestión, lo que voy asumiendo, solamente tiene algunas licencias por enfermedad. Otro caso es el viaje que también realizó a Bolivia en el 2015. Castillo viajó del 9 al 13 de octubre. Esta vez contaba con licencia con goce de haber, porque el profesor alegó estar enfermo. Este año, el docente también se ha alejado un largo tiempo del dictado de clases con motivo de su campaña a la presidencia. En total, son 86 días los que ha pedido de licencia sin goce de haber para realizar actividades políticas en todo el país. Lógicamente, cuando un docente pide una licencia sin goce, automáticamente tiene que cubrirse la plaza para que los estudiantes no estén abandonados, y ha sido cubierto con un docente contratado. El director de la institución 10465 indicó que Castillo debe retornar a sus labores inmediatamente después de concluir su licencia. Él ha estado con licencia y ahorita con licencia, como le repito de nuevo, hasta el 7 de junio. Después que el 6 de junio son las elecciones y el 7 de junio tiene que incorporarse al centro de trabajo. Mientras tanto, a 2 semanas de las elecciones en la región del candidato, ya todo parece estar definido.